1150, ¿no? Tenemos 100 pesos. Y he perdido toda mi plata, todas mis propiedades. ¡Ay, la miseria! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En este video te quiero mostrar un experimento que hicimos en un curso de la universidad, en dos cursos en realidad, que era jugar Monopoly. La premisa es aprender jugando. Yo creo que aprender jugando es mucho más útil que aprender de repente con alguna clase presencial. Y en este video te quiero mostrar qué conclusiones sacaron los estudiantes, qué conclusiones sacaron en conjunto sobre el Monopoly y cómo se pueden aplicar a la vida real. Vamos a ver. La primera conclusión que se sacó es que en este juego, si no haces inversiones, es imposible ganar. No se puede. ¿Cómo lo aplicamos a la vida real? Bueno, en la vida real, si tú no estás haciendo inversiones a lo largo de tu vida, cuando llegues al momento de jubilación, si que no ahorraste y no invertiste, es virtualmente imposible que te alcance el dinero para cubrir tus costos de vida en el futuro. En este juego hay un tablero, donde cada vez que tú das la vuelta, ya te regalan X cantidad de dinero. Eso depende de la modalidad del juego. Eso es el equivalente a un sueldo. O sea, cuando giras, recibes tu sueldo. Si no inviertes ese sueldo, olvídate. Cuando llegues a la jubilación, te va a pasar lo que le pasa a muchas personas que vemos en las noticias, en los diarios, en la estadística, etc., que no les alcanza con su pensión. Vaya, tenés que ser algún dinero. La segunda conclusión es la importancia de la negociación. En este juego se negocia constantemente, y en la vida real también. Todo de hecho es una negociación, o gran parte de las cosas son negociaciones. Ahora, las negociaciones, no como todo el mundo tiende a pensar, no tienen que ver solamente con dinero. Las negociaciones están todo. Desde, por ejemplo, a qué lugar vas a ir con tus amigos a celebrar, quién lava los platos en la casa, quién hace la cama, etc. Hay un montón de cosas que se llegan a acuerdos. El arte de conversar es parte del arte de negociar. Entonces, negociar es algo sumamente importante, y en este juego, si no negocias bien, también es muy difícil poder ganar. La otra conclusión que sacamos es la importancia de la liquidez. En este juego, si que lo has jugado, te habrás dado cuenta que de repente, si tienes poca liquidez y caes en algún casillero que tiene algún otro jugador, que tiene muchas casas o hoteles y tienes que pagar mucho dinero y no tienes liquidez, bueno, ¿qué es lo que tienes que estar haciendo? Empezar a hipotecar las casas, los terrenos, etc. ¿Ya? Y negociar probablemente en condiciones más bajas. Eso en la vida real también pasa. Y aquí nos vamos a ir al otro lado. Personas que tienen exceso de inversión y poca liquidez. Que de hecho, este es uno de los males que yo tengo. Muchas veces yo he estado sobre invertido, con poquita liquidez. Y eso genera que cuando hay algún problema, qué sé yo, se echó a perder el auto y hay que hacer un arreglo importante con un gasto caro, qué sé yo, 500 mil pesos, una cosa así, y no hay liquidez, y el plan no es salir a vender inversiones. Bueno, en algunos casos tienes que salir a hacerlo, ¿ya? Entonces, la recomendación siempre es tener algún colchoncito de seguridad que te permita cubrir los imprevistos. La otra conclusión que se sacó es acerca de la rentabilidad. No todas las casillas tienen la misma rentabilidad. Hay algunas que son más rentables y otras que no son tan rentables. Por otra parte, tampoco existe la misma probabilidad de caer, de que los jugadores caigan, en unas casillas versus otras. Hay algunas casillas que es más probable caer y hay otras casillas que es menos probable caer. En la vida real, es importante primero, al hacer inversiones, calcular rentabilidad, sumamente importante. Y segundo, calcular probabilidad de poder generar ingresos con esa inversión. Por ejemplo, súper clásico, los bienes raíces. Es mejor invertir en una propiedad donde sea fácil arrendarla a invertir en una propiedad que sea mucho más difícil arrendarla, ¿ya? Eso es lógico. Y en este juego lo podemos ver a la hora de ir comprando distintas propiedades. Otra conclusión es que hay algunos impuestos que son fatales. En el juego, de repente tú caías en algún casillero y en ese casillero tenías que pagar impuestos. Y se daba la situación que podías no tener liquidez y tenías que pagar el impuesto igual. En la vida real eso también ocurre. Existen impuestos que te cobran sobre el valor fiscal de lo que tú tienes, como por ejemplo las contribuciones o la patente del permiso de circulación. Entonces, suponte que una persona no tiene ingreso y tiene que pagar su permiso de circulación. Tiene que pagarlo, independiente que no tenga dinero.
y tiene que seguramente usar una tarjeta de crédito o pedir un crédito de consumo para poder pagar ese impuesto. Esos impuestos que son sobre bases no efectivas de dinero son súper complejos porque afectan directamente la poca liquidez que pueda tener una persona. La última conclusión que sacamos es que aprender jugando es muchísimo más entretenido que aprender de la manera tradicional. Así que ese es un mensaje a todos los profesores que puedan ver cómo pueden ir cambiando las formas de enseñanza a formas quizás más lúdicas que permeen más. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Qué te parece a ti? ¿Has jugado este juego? ¿Qué conclusiones adicionales puedes sacar? Nos vemos en el próximo. Que esté muy bien. Chao, chao.